Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo aquí, soy el responsable de la empresa de vehículos de Goldear. ¿Hicieron ustedes una reserva en Bilbao? Sí. Bien, es que tenemos un parte de incidente de que tiene un golpe en una puerta y entonces el chaval de que tenemos nosotros para cuando ustedes dejan el vehículo parece ser que tiene un golpe en una puerta y ustedes, a ver si sabían ustedes algo. Nosotros no le dimos ningún golpe al coche. Pues es que aquí viene un problema ahora, porque si ustedes dicen que no, pero el coche tiene un golpe, es que esto tenemos que solucionarlo de alguna manera. Bueno, pues dígame usted solo cómo lo solucionamos. Normalmente lo que hacemos es lo siguiente, nosotros lo que hacemos es llevarlo a reparar, existe digamos una factura digamos que nos va adelantando el taller referente a este digamos incidente digamos de siniestro y luego por supuesto pues lo abonan ustedes y nosotros lo pasamos esto a dirección para ver que ellos valoren si tienen que devolverles el dinero o no, pero tienen que pagar la reparación. No me parece. Sí, pues vamos a ver, yo le digo lo que hay. Usted no se le ocurra cobrar absolutamente nada sin mi permiso. Pero que no tenemos que tener permiso de usted, señora, que han dado un golpe a un coche, supuestamente. Nosotros no hemos dado ningún golpe al coche, exactamente, supuestamente. Usted no me acuse de haber dado ningún golpe al coche, que no se lo hemos dado. Un momentito, Carmen, estoy hablando con la señora Francisca. Es una lista de mucho cuidado porque dice que no sé que ellos no han sido que tal y que cual, como otros más clientes. Ah, que soy una lista. No, yo con usted no estoy hablando. Que soy una lista. Señora, que yo con usted no estoy hablando. Pero usted está hablando de mí, de que soy una lista. Que yo a usted no le he dicho una lista. Que... Pero señora, que yo con usted no estoy hablando, estoy hablando con mi compañera de aquí. Pero de... le está diciendo usted a su compañera que yo soy una lista. De mucho cuidado. ¿Quién ha dicho que soy una lista? Usted es una mentirosa como lo de la puerta. Ay, al coche. Encima de todo mentirosa. Un momentito, Carmen, estoy hablando con la del golpe de la puerta. Aparte de que es una lista, ella y el marido, que son dos listos, pero dos listos de los buenos. Madre mía. Cóbrales, por favor, 600 euros de la reparación de la puerta y que vayan a protestar luego a Bruselas, que es donde está la central. Esto es solo, hay que actuar así con ellos. Perdone, bueno. Señora. Pero bueno, vamos a ver. Usted me está diciendo que me va a cobrar 600 euros. 600 euros. Cuando yo no he dado ningún golpe a ningún coche. Si es que lo que no podemos hacer es no cuidar los coches de alquiler que nos creemos. Si hemos visto por cámaras cuando su marido estaba aparcando y no tiene ni idea de conducir su marido. Ni idea. Se le caló dos veces el coche. Dos. Le voy a pasar un momentito con Mari Carmen. Cobra lo que te salga de los... ¿Me estás entendiendo? Paso un momentito con Mari Carmen, con mi compañera. Le paso con mi compañera que yo no quiero insultos. Vaya un imbécil. Le paso. No, me está insultando usted a mí el primero. No, yo a usted no la estoy insultando. Sí, señor, que soy una lista de mucho cuidado. Yo y mi marido. Le paso, por favor, con Mari Carmen, mi compañera. Ya está. Espera un momento. Oiga. Un momentito, que le paso con mi compañera. Qué estrés, vaya, por Dios. Vaya eso está al paro. María. Vaya eso está al paro. María, cariño. ¿Qué quiere trabajar? Pólvora, pólvora. Pólvora, tía, que es una broma. Que es difícil montarlo, tía. Mierda, mierda. Yo hasta que me digo, pero ¿cómo puede ser esto? No lo puedo creer. Ya te pillaré a ti y al resto. Muy bien, di que sí. Y a ti y a Francisco, que también tiene la culpa de todo esto. Sí. Te oigo todos los días, Montalvo y Eticao. Bueno, Francisca, cariño, que soy Isidro Montalvo. Un besito muy grande desde aquí, de Atrévete. Un beso a ti, muchas gracias. Gracias por tomártelo con este humor. Adiós, María, cariño. Venga, adiós. Un besito a Granada. Hasta luego. Chao. Bueno. Sí, dígame. Sí, muy buenos días. ¿Habla usted con el párroco, don Ceferino? Sí. Qué importante es estar en contacto con Dios, ¿verdad? Pues sí. ¿Pero qué está pasando con tanto abandono a Dios y a la Virgen María? Sí, es verdad. ¿Usted por lo que veo no, verdad? Pues no. Me han hablado muy bien de usted. ¿Por qué? Cuéntame, querida hermana, cuéntame. Pues nada, yo pues era una gran pecadora igual. Y bueno, hasta que vi la luz y vi... Sí. Y entonces pues me abrió una luz la Virgen María, gracias a Dios. Sí. Y yo a raíz de ahí, pues nada, pues no te puedo decir nada, nada más que respeto todo y que ahora veo la vida de otra manera, que no es igual. ¿Qué importante es lo que acabas de decir? Me he quedado con esa frase que es maravillosa, que la Virgen María te daba la luz. Hombre, que me la ha dado, ha tocado mi corazón. Pero digo yo, con lo cara que está ahora la luz. Porque está cara, bueno, yo pagué el otro carísima, día carísima. Yo el otro día aquí, porque ahora hay veces que claro, es que ha subido hasta las velas. Han subido hasta las velas. Entonces, claro, claro. Y el otro día me vino un recibo. Digo, pero bueno, esto. Hablé con la Virgen María en primer lugar y con Dios. Digo, esto hay derecho. Sí,
Pues sí. Llamé a la empresa y me dijeron, mire padre, es que ha subido todo, han subido los tomates y ha subido también la luz. Y también la luz. Y ha subido la luz. Y digo, pues vaya paño que tenemos. Digo, a ver si hay una rebajita. Dice, ni rebaja ni nada. Digo que si quieres venir por la iglesia y algún día de estos leer algo de la Biblia o lo que te apetezca, o sentarte allí y rezar con nosotros, no sé. Muy bien, muy bien. ¿Y eso dónde es? En donde está la esta de donde José Luis. Esta del esta. Del fest, ¿de dónde? De donde la iglesia de... Ah, vale. Claro, por eso te decía que no... Vamos a rezar un Padre Nuestro, que si no se disgusta a Dios y la Virgen María. Vale. Venga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando quieras, querida, cuando quieras. Venga. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos del mal. Amén. Qué maravilla, qué bien lo has hecho, qué forma de representarlo, qué orgullo de poder tener una cristiana como tú con esta forma de rezar de verdad, no como estos que rezan, que no se les entiende y que se inventan todo. El otro día, tú fíjate, te voy a poner ahora para que veas, el otro día en misa me dice, llamo otra vez, ponte tú ahora, ponte tú. Venga, vale. Ponte tú y di, mamá, que está todo el tiempo comunicando, a ver qué te dice. Vale. Nafa. Mami. Que te llevo llamando una hora, pero no me lo coges. Porque me están llamando por teléfono y la hermana que del cura, y estábamos escuchando lo que me estaban diciendo. Cura o yo qué sé. Y por eso tardamos. Yo qué sé, ahora es que estoy en el banco, Nazaré. Ah, que estás en el banco. Pues sí, sáqueme si no le importa 500 euritos, porque soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo? Bueno, venga. Venga, señora, que gracias por tomárselo con humor. Hola, adiós. Ah, venga, hasta luego. Venga, chao, bonita. Chao. Dígame. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Soy el doctor José Luis Sánchez, el que lleva el tema de las tensiones y todo esto. A ver, ¿qué tal su marido? Pues está... Hombre, está un poquito mejor. Está un poquito mejor, ¿no? Nos hemos venido al campo. Sí. Está un poquito mejor. El otro día recibió una visita y se puso muy nervioso, Pero ya he dicho que no lo visite nadie. Sí. Que lo dejen tranquilito, su hijo y yo, y ya está. Vale. Y está un poquito mejor. Muchas veces está la tensión alta, es porque no paramos el ritmo, y cuando ya se empiece a relajar un poquito, posiblemente todo vaya mejor. De todas maneras, ustedes aquí en el hospital, lo que necesiten, estoy yo aquí, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Me alegro muchísimo de que vaya bien. A ver, una pequeña consulta que quería contarla, a ver si usted me puede decir algo de esto. Sí. Falta un termómetro, me han puesto aquí, y falta también una botella urinal y unas cucharillas. ¿Usted sabe algo de esto? Ay, pues no, yo no. Usted no sabe nada, ¿no? No. ¿Qué me ha dicho la enfermera? Dice, falta un termómetro, una botella urinal, que también ha desaparecido. No. Y unas cucharillas. Digo, pues voy a comentárselo aquí. Usted no sabe nada, ¿no? No. Va, yo es que se lo digo por lo siguiente. Si no pasa nada, si no hace falta tampoco... Que no hace falta ni siquiera ni mentir, porque son tonterías. Si usted el termómetro, además, es un termómetro que... Yo tengo... Tengo porque yo tenía un familiar que era médico. Ah, y le daban a usted termómetros. Y me ha muerto ya, pero que... Ya. Que tengo yo, que no... Ya, es que sabe lo que ocurre, que nosotros en las habitaciones tenemos cámaras. Sí. Y hemos visto cómo se las guarda usted en el bolso, pero que no pasa nada. Se lleva usted... No. Que a lo mejor se ha despistado usted con tantas cosas, con tanto tiempo en la habitación... Que a lo mejor se ha metido usted el termómetro pensando que es suyo y es del hospital, pero que No, es que se lo digo porque es que en las cámaras que he estado revisándolas yo, veo pues que se marchan ustedes ya con la alegría de que le han dado el alta a su marido, se llevan ustedes lo que es esta urinal, ¿sabe? Lo que es la botella urinal, se la lleva usted en la bolsa, y luego también se lleva usted el termómetro y unas cucharillas, pero que no pasa nada. Que no pasa nada. Simplemente para que me diga usted, pues mire usted, era un recuerdo del hospital o no sé, pregunto. Honestamente, yo de verdad que no lo sé, de verdad. Pero que vuelvo a repetirle, si es que vuelvo a repetirle, que no va a pasar nada, pero si es que el termómetro primeramente que se ha llevado usted, esos son termómetros que compramos nosotros en China y están trucados, es decir, que no funcionan. Me refiero, que es para que el enfermo no se ponga malo. De que diga, me ha subido un poco la fiebre. Son unos termómetros que tenemos, unos termómetros que compramos a los chinos, y eso no valen para nada. Y lo de la botella urinaria, si eso vale 0,50 céntimos, si eso a nosotros no nos cuesta nada. Sí, eso no es lo de eso, pero que
Y las cucharillas, sí es verdad que son buenas las que se ha llevado, porque son unas cucharillas buenas, porque nos las hacen en Talavera de la Reina. Y son cucharillas buenas, porque son, llevan un poquito de plata, es decir, que son caras. Pero que no pasa nada, a lo mejor quiere usted tener un recuerdo del hospital, pregunto. Sí. Que usted a mí no me hace falta que me engañe, si a mí con que me diga usted, pues mire usted, que me hacía falta un termómetro o que me hacía ilusión, ya está. Sí. ¿Se la lleva usted o no? Dígala. Pues perdone, pero... ¿Es una broma? Señora, que es toda una broma de parte de su hijo con todo el cariño. Vale, gracias. Adiós, familia. Chao.